La gente al principio se enoja, como siempre, no, que por qué, y siempre la cara las ponemos nosotros, por qué aumentó y por qué tanto, y qué vamos a hacer ahora, es siempre la pregunta, y eso se hace la pregunta una semana, 15 días, voy a dejar de fumar, mañana dejo de fumar, y así es siempre, y nunca dejan de fumar. Nada, después el cliente sigue, Sí, sigue. se queja una semana o dos y después volvemos a lo mismo, más sí, me lo llevo. Algunos sí optan la opción de fumar menos, eso sí. Bien. ¿Cuánto cuestan hoy los atados de cigarrillos los más tradicionales, no lo que por ahí la gente más lleva, las marcas más convencionales? Y un Marlboro Box está algo de 81, un Marlboro común 76, 72 si no le erro el Philip común, 76 el Box, todo así. Nada redondo, la gente no trae la moneda, que es la típica, y se enoja con el vendedor. Y también se enoja si uno se lo redondea, que es lo que pasa en muchos negocios, porque no hay monedas y la gente tampoco colabora. Claro. La gente, digamos, obviamente ya hoy fumar Es prácticamente un lujo. es un lujo. La gente cambia, digamos, a una marca más barata y dice, bueno, si ahora el atado me va a costar 80 pesos, 81 pesos, busco y fumo otra marca de cigarrillos que salga un poco menos. Sí, hay gente que ha optado por marcas un poco más económicas y que también son nacionales, pero que las han promocionado para que salgan un poco más baratos. Bien. Por ejemplo, ¿cuál es la marca o los cigarrillos más baratos que hay hoy en el mercado? Y un Chester, un LM, son las marcas que están compitiendo entre ellas, están algo de 60, 60 y algo. Claro, hay casi 20 pesos de Sí, diferencia. sí, sí. Hay algunos que sí siguen con su marca habitual, pero otros sí. Ven que hay una gran diferencia y bajan o el consumo o bajan a una inferior calidad. No sé si es inferior calidad o no, porque al no fumar no lo sé, pero dice, se vende bien, así que no debe ser tanta la diferencia. Claro. Y para el comerciante, esta situación de los cigarrillos, ¿cómo es? Porque bueno, para el fumador aumentan, ya lo sabe, se queja 2 o 3 días, sigue fumando. Al comerciante le sigue siendo, digamos, la misma situación de siempre, que no es tan rentable, que hay que tenerlo, digamos, en el comercio, pero no deja mayores ganancias. Sí, eso es verdad, no deja casi nada de ganancia y uno opta o lo dejas o seguís invirtiendo esa gran cantidad de dinero que es por semana para comprarlo. No te queda otra, o lo seguís vendiendo o lo dejas, que es lo que pasó con mucha gente. O seguía comprando cigarrillos o lo dejaba de vender porque hay gente que no llega, la verdad. Y obviamente a veces en lo que hay que invertir por semana no se justifica después con la ganancia que da cuando uno hace los números a fin de mes o durante la semana también. Sí, no, la verdad que la suma que hay que invertir por semana es mucha cantidad. Uno que tiene negocio sabe y que tiene tantas ventas, yo gracias a Dios tengo muchas ventas de muchas cosas y la del cigarrillo es lo que más te suma. Es una suma demasiado importante para decir gano nada. Pero sigue siendo un atractivo de que entre gente al negocio. Sí, hoy en día no es más tanto así, porque el gran fumador viene y dice, bueno, me llevo el cigarrillo y llevo solo eso. Tenés quien te lleva otra cosa, pero la mayoría lleva solo el cigarrillo. No es como antes, ya que llevo el cigarrillo, Me aprovecho y llevo un compro. caramelo, me llevo una masita, no, hoy en día no. A veces tienen la plata justa y únicamente piensan en el cigarrillo, no en la comida o en otra cosa más fundamental. Daniela, hoy ya rige el aumento, es decir, que hoy a la mañana ustedes ya comenzaron a cobrar los cigarrillos con estos precios. Sí, ya a partir de hoy ya está el aumento en todos lados, así que no hay vuelta atrás.